Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Bien, vamos a trabajar el día de hoy utilizando el método de las características, siempre en el contexto de ecuaciones diferenciales parciales lineales de primer orden. Y pues vamos a ilustrar primero encontrando la solución general de esta ecuación, ya aplicando el método directamente. Y luego de ello vamos a ver cómo resolver el problema cuando tenemos condiciones iniciales, que ya sería encontrar directamente una solución particular. Entonces, vamos a ver, primero, cuando tenemos la ecuación diferencial, tenemos que identificar que es lineal, lo cual se nota a partir de las derivadas parciales y de la función. Esta es una ecuación diferencial parcial lineal de primer orden. Y pues identificamos los términos A, B y C, sobre todo los términos A y B, que son los que entran en cuestión. Entonces aquí identificamos primero que A de X, Y resulta ser igual a X, que B de X, Y resulta ser igual a Y. Y pues con esto podemos plantear nuestra ecuación de característica. Entonces ahora planteamos la ecuación característica. La cual era de Y de X igual a, sería A sobre B, si no me equivoco, no sé, perdón, sería B sobre A, estaba al revés, correcto. Entonces, esto es lo que hemos visto en el método, que debe ser B de X, Y entre A de X, Y, o sea, Y sobre X. Entonces, la resolvemos. Y en este caso se resolvería simplemente por variables separables en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y nos quedaría de y sobre y igual a dx sobre x. Entonces quedaría logaritmo de y igual al logaritmo de x más c. Y pues básicamente aquí, evaluando en la función exponencial tendríamos aquí que se cancelaría el logaritmo y aquí también tendríamos x multiplicado por e a la c. Entonces, para simplicidad, podemos expresarlo de esta forma, c por x, donde esta c, pues como es una constante arbitraria desde acá, en todos estos pasos es constante arbitraria. Y aquí también. Entonces, ¿qué nos decía el método de las características? Que cuando resolvemos la ecuación característica, si nosotros despejamos para la constante arbitraria, obtenemos S de X, Y. Entonces, S de X, Y, pues en este caso sería Y sobre X. Entonces, aquí tenemos la primera parte del cambio de variable que vamos a hacer hasta aquí. Ahora la cuestión es, ¿cómo elegíamos T? T simplemente lo elegimos como cualquier cambio de variable, de tal forma que el jacobiano nos quede distinto de cero. Entonces, no hay que complicarse la cabeza buscando un cambio de variable, simplemente podemos probar este, T de X, Y igual a X, y si de casualidad ese nos diese cero, podemos probar T de X, Y igual a Y, por ejemplo, esa es otra posible sustitución que nos puede también llevar a un jacobiano distinto de cero, y sin ninguna de las dos, pues solo hay que ir probando. Realmente con esta no hay como una regla, simplemente hay que conseguir un jacobiano distinto de cero, lo cual normalmente no es difícil. Entonces,
Y esta cambio de variable es elegido a criterio propio, verificando que el jacobiano sea distinto de 0. Entonces, calculemos ese jacobiano. Entonces, en efecto, el jacobiano, que según lo que vimos en la última clase, pues era S de X por T de Y menos, a ver, sin menos S de Y, T de X. Y calculamos eso. Aquí como T de Y es 0, este se va, y nos queda solamente menos T de X es 1, S de Y es 1 sobre X, entonces nos queda 1 sobre X. ¿Ok? Y lo cual es distinto de 0. Siempre que X sea distinto de 0. En otras palabras, esta ecuación que tenemos acá arriba, podemos encontrarle una solución con este cambio de variables, utilizando el método de las características, siempre que el dominio que nosotros nos demos tenga, o mejor dicho, no contenga que x sea igual a 0. Ya luego, cuando terminemos de encontrar la solución, voy a dar una alternativa en el caso de que necesitásemos que x fuese igual a 0. Y ahí vamos a hacer otros comentarios ya para el final. De momento vamos a poner de condición extra que X es distinto de 0. Bien. Entonces, ¿qué nos resta ahora? Ya teniendo el cambio de variable, pues solamente vamos a sustituir. Vamos a encontrar, o mejor dicho, vamos a realizar el cambio de variable como tal en la ecuación. Entonces hay que encontrar ux y uy en términos de s y de t. Entonces, realizando el cambio de variable, entonces ux sería igual, siempre ustedes pueden hacer el diagrama para ubicarse. Okay. Entonces, recuerden que al final de cuentas el cambio de variable es este y este, junto con cambiar la U por B, donde B simplemente es la misma ecuación, pero con cambiadas las variables por S y T. Entonces, por eso hacemos aquí el diagrama con B. Entonces, U con respecto a X es B con respecto a S por S con respecto a X más B con respecto a T por T con respecto a X. Entonces, S con respecto a X, lo podemos calcular de aquí arriba, es menos Y sobre X cuadrado. Y esto multiplicado por BS. Más PT con respecto a, perdón, B con respecto a T por T con respecto a X. Eso es simplemente BT porque T con respecto a X es 1. Ahora, U con respecto a Y, de forma muy similar, es BS con respecto a Y. Perdón, BS por S con respecto a Y más BT por T con respecto a Y. Sin embargo, aquí este 0, igual que arriba, igual que acá. Y nos va a quedar S con respecto a Y es solamente 1 sobre X. Entonces tenemos 1 sobre X por, perdón, BS. Sustituimos esto en la ecuación original. O sustituyendo en la EDP de un solo, ¿sí? Y tendríamos
X por esto. Más Y por UY. UY nos quedó como 1 sobre X por DS. Más U. En este caso, U, ya estamos haciendo el cambio de variable, así que la U pasaría a ser V igual a 1. Entonces aquí simplificamos un poco. Nos queda menos Y sobre X, PS, más BT. Esa es la primera parte. Y la otra sería más XBT. Más XBT. Y aquí quedaría Y sobre X, BS, más V. Tal como nosotros esperábamos con este cambio de variable, es que uno de los términos se va a cancelar. Y nos va a quedar simplemente X, BT, más V igual a 1. Ahora, antes de resolver esta ecuación diferencial que nos quedó aquí, que sigue siendo parcial, pero como solo hay una derivada, podemos tratar, perdón, como solo hay derivadas con respecto a una variable, podemos tratarla como ecuación diferencial ordinaria. Antes de hacer eso, primero hay que corregir este pequeño detalle aquí, que aquí está X y nuestra ecuación diferencial está en términos de S y de T. Entonces, por eso nosotros necesitamos que este cambio de variable que hicimos aquí se pueda revertir. Porque en el caso de que al sustituir nos quede alguna variable acá, pues simplemente lo sustituimos. En este caso queda sencillo porque X resulta ser igual a T. Entonces, el cambio es bastante sencillo aquí. Tendríamos T, bueno, para poner el comentario aquí, aplicando el cambio de coordenadas inverso, entonces tenemos que X sería igual a T, y si lo necesitásemos, también podríamos hacerlo para Y. Entonces, en este caso, para despejar Y, tomamos esta S de X, Y, es Y sobre X. Paso a multiplicar la X y me queda que Y es igual a S por X, pero la X la reemplazamos por T. Entonces quedaría Y igual a S por T. Si lo necesitásemos, pues aquí lo podríamos sustituir también. Entonces, aplicando esto, nos queda T por BT más V igual a 1. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden ordinaria. Entonces se resuelve con factor integrante, pero vamos a dejarlo primero de esta forma. Para poder aplicarle directamente la del factor integrante. Entonces, aquí el factor integrante sería e a la integral de 1 sobre t por dt. O bueno, siguiendo exactamente como lo vimos, es 1 sobre z de z. Y en este caso, en lugar de ser de 0 a t, tendría que ser de 1 a t. El punto es que este factor integrante no lleva una constante. Eso sí lo recordamos. Entonces, para que no lleve una constante ahí de sobra. Entonces, esto nos queda simplemente t. ¿Sí? La integral de 1 sobre z es logaritmo, e al logaritmo de t es t. ¿Okay? Entonces, la ecuación nos quedaría la parcial con respecto a t de t por b igual al lado derecho multiplicado por t, o sea, 1. Porque recuerden que esta ecuación se multiplica por el factor integrante. Todo esto de aquí se multiplica por el factor integrante.
Entonces, por eso a la derecha quedaría solo 1 y a la izquierda queda automáticamente la derivada del factor integrante por la función b. Entonces, de aquí resolvemos. Así nos queda que t por b es, quedaría igual a t más una función de la otra variable, que sería nuestra constante, una f de x. No, perdón, sería f de s. F de s. Y pues despejando para b, b de s, t, nos queda f de s sobre t más 1 con f una función arbitraria. Ahora solo regresamos el cambio de variable para la función original. Así que, o por lo tanto, u de x, y sería simplemente f de s, y s era y sobre x, entre t era igual a x, más 1, con f arbitraria. Y esta sería la solución general. No siempre van a quedar aquí ecuaciones diferenciales lineales, a veces puede que de primer orden, a veces puede quedar una simple y sencillamente como variables separables, y esto lo hace bastante más sencillo de esto. Pero igual, el punto es que de este punto en adelante, de resolver una ecuación diferencial ordinaria, únicamente teniendo este pequeño cambio, ¿verdad? Que aquí la derivada que nos queda no es derivada ordinaria, sino que parcial. Y al integrar, nos queda una función arbitraria dependiendo de la otra variable en lugar de una constante arbitraria. Eso es el único cambio a partir de ahí. Pero esa parte ya la hemos trabajado en los primeros días. Prácticamente lo nuevo es esta parte de arriba. Producir el cambio de variable a partir de la ecuación característica. Luego esta la elegimos de forma a criterio propio, con la única restricción de que esto me cumpla, que no sea distinto, que sea distinto de cero. Pero entonces vamos a empezar a ver qué pasaría si yo, por alguna razón del problema, o si el problema tuviese una aplicación y esto fuese ya más relevante, qué pasaría si yo necesitara que x fuese igual a cero o que mi función estuviese definida para x igual a cero. Entonces, aquí, como observación, esta función ofrece la solución general de la EDP en un dominio donde x sea distinto de cero. Ahora, ¿qué podríamos haber hecho si nosotros en nuestro dominio tenemos x igual a cero? Pues la solución va por aquí, a ver dónde está. Aquí. Si bien es cierto, esto es lo más natural de hacer, mandar a dividir la x, realmente nosotros de aquí mismo, de esta misma relación de aquí, pudimos haber escrito, esta es una alternativa, pudimos haber escrito x sobre y igual a alguna constante arbitraria. Entonces, esto de aquí, o este otro cambio, lo único que ocasionaría es que ahora pidiésemos que y fuese distinto de cero. Y todo lo desarrollaríamos prácticamente igual. Y al final llegaríamos a que, o llegaríamos a una solución donde
aquí aparezca Y sobre X sobre Y. Entonces, déjenme revisar una cosita. Sí. Ok. Si hubiésemos tomado el cambio de variable, como S de X, Y igual a X sobre Y y el T de X, Y igual a Y, obtendríamos U de X, Y igual a una, para llamarlo distinto, G de X sobre Y entre Y más 1. Y ustedes lo pueden comprobar haciendo los el cálculo de las derivadas y sustituyendo, integrando lo que queda. Y pues ver que da esto, donde aquí G sería arbitraria. Y esta solución general o esta es la solución, es solución general cuando, o mejor dicho, en un dominio donde Y sea distinto de cero. Ok. Ahora, hay dos preguntitas aquí. Si las dos son soluciones generales, solo que en dominios restringidos, ¿qué pasa si los dominios se intersectaran? Es decir, si yo considero un dominio donde tanto X como Y sean distintos de cero. Si esta es la solución general realmente, y esta de aquí también es solución general, pero en esto, en cada uno en su respectivo dominio, significa que si los dominios, o mejor dicho, si tenemos la ecuación en un dominio donde ambas se cumplan, tiene que haber alguna relación entre ellos. Entonces, eso lo podemos revisar aquí. Si estamos en un dominio donde X sea distinto de cero y Y también sea distinto de cero, entonces realmente la primera versión de UX, Y debe de ser igual a esta otra, porque ambas son soluciones generales. Entonces tendríamos que F de Y sobre X entre X más 1 debe de ser igual a G de X sobre Y más 1. Entonces de aquí lo interesante que nos queda es que F de Y sobre X sería igual a X sobre Y. A ver. X sobre Y por G de X sobre Y. Entonces realmente yo podría construir la función, decir, para ponerlo en un contexto un poco más familiar, si usted viene y hace la solución, usted sabe que la X es distinta de cero y que la Y es distinta de cero. Si usted hizo el primer cambio de variable que hicimos y llegó a esta solución, está bueno. Pero si vino otro compañero y utilizó este otro cambio de variable, y porque es permitido, porque el Y va a ser distinto de cero en este el dominio que les di, y el compañero llegó a esta otra solución, también está bueno. Y la razón por la que está bueno es que una solución puede obtenerse a partir de la otra. ¿Y cómo se obtiene? Mediante esta expresión de aquí. Si el primer compañero, el que encontró la solución de esta forma, hace que f de x, bueno, realmente aquí nosotros, para hacerlo todavía más evidente, podemos decir que f de z sería realmente 1 sobre z
por G, perdón, sí, por G, evaluado en 1 sobre Z. Haciendo aquí, tomando Z igual a Y sobre X. Entonces, esto lo que me da es una expresión para F en términos de G. Así que si yo sustituyo F de esta forma, voy a pasar de la primera ecuación, o mejor dicho, de la primera solución, a esta. Y es por eso que las dos soluciones estarían buenas, siempre y cuando el dominio sea este, en las que ambas son distintas de cero. Si el dominio no permitiese que Y fuese igual a cero, a pesar de que existe esta relación aquí, la segunda no sería solución porque la solución no es continua ni derivable en Y igual a cero. Entonces, si en el dominio estuviese Y igual a cero, esta segunda no podría ser parte de la solución. Así que hay que tener ligero cuidado con eso cuando nosotros presentemos una solución general, porque tenemos que estar seguros que la solución general no presenta ese tipo de problemas en los que la función que nos resulta al aplicar el método no resulte derivable o no sea ni siquiera continua en los valores, o mejor dicho, en todo el dominio. Prácticamente lo que hay que asegurarse al hacer el cambio de variable es que el jacobiano que calculamos aquí no se haga cero en el dominio de la ecuación. Entonces, aquí inicialmente no les di un dominio, y la razón es porque eso lo íbamos a discutir más adelante. Quería abrir ese debate, la discusión del dominio, pero en sí, para decidir cuál de las dos, yo debería especificar aquí que esto sería para x mayor que 0 o para y mayor que 0, o puede ser que especifique que ambas son mayores que 0, alguna situación así, especificar el dominio. Pero si yo, por ejemplo, ponía x mayor que 0 y menos y de esta forma, significa que yo puedo colocar o puedo hacer esta misma solución que hice al principio, pero no esta versión alternativa, porque esta versión alternativa no incluye y igual a cero, o no debe incluirla, y nuestro dominio sí le incluye. Entonces hay que prestar atención al dominio para cuando hacemos el cambio de variable, porque el jacobiano tiene que ser distinto de cero en el dominio de la ecuación. Esa es principalmente la moraleja ahí, con los cambios de variable, que en el dominio de definición de la ecuación diferencial, el jacobiano debe ser distinto de cero. Aunque si se fijan realmente, y yo aquí puse mayor que cero, ya aquí cuando lo agregué, pero si colocaba menor que cero, también se cumplía. Porque el jacobiano también sería distinto de cero si las x son negativas. Lo único que no debe de hacer es incluir ese cero en el dominio. De ahí, si son positivas las x o negativas, no importa. ¿Okay? Ahora, ya eso es una discusión sobre las soluciones generales. Ay, por cierto, hay una cuestión más. Entonces, ¿qué pasaría si por el contrario las dos fuesen igual a cero? Es decir, que no me pudiese salvar con ninguno de los dos cambios de variable, porque quiero que mi función esté definida en el origen. Entonces, si quisiera que mi función estuviese definida en el origen, realmente es más complicado. De hecho, no podría calcularse directamente con el método de las características, pero sí podemos hacer un pequeño arreglo, porque realmente esta función o la de arriba, el único problema que tienen es que está definida en, o mejor dicho, tiene estas divisiones entre x. Pero si yo hago que esta función arbitraria sea cero, en todos, o sea, que f de z, tal como lo puse aquí, si f de z es igual a cero para cualquier valor que yo le ponga adentro, entonces la solución se vuelve continua y diferenciable en el origen,
porque quedaría u de x, y igual a 1, ya sea en esta o en la de arriba. Entonces, esa sería la alternativa ahí. No es como una estrategia la que les estoy dando, sino como les estoy comentando el resultado. Si quisiéramos que u estuviese definida en el origen, entonces la única solución posible es u de x, y igual a 1. Pero bueno, entonces eso era como la discusión en general o una discusión sobre las soluciones generales, mejor dicho. Entonces, ahora lo que vamos a ver es a particularizar soluciones. Es decir, vamos a ver qué pasa cuando nosotros incorporamos condiciones iniciales. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente aquí con condiciones iniciales? Es a especificar una curva y en esa curva la función tiene que tener un cierto valor o debe ser igual a una cierta función. Entonces, para hacerlo más preciso, con condición inicial, con condición, correcto, los problemas de valor inicial, solo que aquí lo vamos a especificar un poquito más para, bueno, sí, los practicamos un poquito cuando hicimos la introducción del curso, ¿verdad? Pero entonces solo vamos a ampliar un poco más esa situación. Pero vamos a ver, con condición inicial nos referimos a imponer a U que tenga ciertos valores a lo largo de una curva omega. Perdón, a ver, no, esta es una curva y no es omega, esto es el lambda mayúscula. Correcto, aquí estaríamos hablando ya de bata de Cauchy, aunque de momento no le vamos a dar ese nombre, pero sí, prácticamente los problemas de valor inicial también se les conoce como problemas con data de Cauchy. Entonces, por cierto, la numeración de los ejemplos, estoy siguiendo la misma del libro por si los quieren de luego revisar. Entonces, ya los tengan para listos para buscarlo. Entonces, el ejemplo 2.2 nos dice que vamos a particularizar, de hecho, en los siguientes tres ejemplos vamos a particularizar soluciones a partir mejor dicho, de la ecuación diferencial anterior. Es decir, tenemos la ecuación diferencial anterior y vamos a imponerle algunas condiciones iniciales y luego encontrar cuál sería la solución en esos casos. Entonces, ¿cuál sería la solución
de la EDP del ejemplo 2.1. Si tuviese la siguiente condición inicial. Entonces la condición inicial aquí dice que es U de 1, Y igual a 2 y esto es para todo Y. Entonces, aquí dice que estamos imponiéndole a U un cierto valor a lo largo de una curva. Aquí el valor que le imponemos a U es esta constante de 2. Entonces, U va a tener un valor constante de 2 a lo largo de toda una curva. ¿Y qué curva es esa? Es una curva tal que X es igual a 1 y Y puede ser cualquiera. Visto de otra forma, si tenemos aquí un plano, es el plano de dominio de U. Entonces, U va a tener el valor de 2 a lo largo de esta recta. Aquí está 1. Entonces, esta sería la curva. Solo quiero revisar una pequeña cosita con esta letra. Ah, ok, sí. Este les había dicho ya como tres nombres, pero esta letra mayúscula es la gamma mayúscula. Letra griega, gamma mayúscula. Entonces, esta curva, o mejor dicho, la curva gamma de la condición inicial, es esta recta x igual a 1. Entonces, aquí aparentemente está definido, o quizás podríamos decir que está definido por la restricción que hicimos antes, para x mayor que 0, ¿sí? Entonces realmente el dominio de la función u es toda esta parte de arriba. Toda esa parte de arriba sin tocar el eje X. Ahora, en esa ecuación estamos imponiendo que la función U va a tener el valor de 2 sobre esta cuando se evalúe a lo largo de esta curva de aquí. Entonces, eso es simplemente lo de la condición inicial. Es decir, que U va a tener cierto valor a lo largo de una curva dentro del dominio de la función. Ok. Entonces, ¿eso cómo afecta la solución? Es decir, ¿cómo lo particularizo entonces? Entonces, aquí lo respondo. Solución. Tomamos la solución general. Aunque, permítame, creo que aquí hay un pequeño error. Aquí lo puse con Y mayor que 0 y era con X mayor que 0. Solo. Ahorita me acabo de fijar. Sea, la curva estaba bien. La curva inicial x igual a 1 y la cuestión es que el dominio de la función era este, que lo hice al revés, era este. O podría ser el del otro lado, pero de eso, ya vamos a platicar. Entonces, ahora, cuando tenemos ya la condición inicial, nosotros tomamos la solución general u de x, y igual a
Si tomo este dominio de definición, entonces sería x sobre y, perdón, y sobre x, entre x más 1. Esta es la solución general. Le aplicamos la condición inicial y tendríamos que u de 1, y sería igual a f de y sobre 1 más 1 igual a 2. Entonces de aquí nos quedaría que f de y es igual a 2. Y esto es para todo y. En otras palabras, lo que hicimos al aplicar la condición inicial es que f ya no es arbitraria. F tiene que ser esta función. Entonces, parecido a como era en ecuaciones diferenciales ordinarias. En ordinarias, cuando tomábamos la solución general y encontrábamos la constante arbitraria, aquí es lo mismo, solo que en lugar de encontrar la constante arbitraria, encontramos la función arbitraria. Solo que ya no sería arbitraria, ¿verdad? Porque ya la encontramos. Así, la solución sería la solución del PBI, en este caso ya del problema de valor inicial, sería u de x, y igual a 2 sobre x más 1. Y lo único que hice fue sustituir la función f de lo que sea por 2. Si no hubiese sido constante, entonces, si por ejemplo hubiese quedado 2y, aquí arriba tendría que colocar 2y sobre x. Pero como en este caso quedó constante, por eso solo estoy colocando el 2. Al final de cuentas, esto es una función, por eso le agregué el dominio. Si esta función no hubiese quedado constante, hay que evaluarla en el término que aquí corresponda para dar la solución exacta aquí, o la solución del problema de valor inicial. Y ya está. Ya esta es la solución del problema de valor inicial con todas las de ley. Y lo más fácil es comprobar que cumpla a ver. Perdón, hay un pequeño problema y creo que me lo acaban de comentar o me lo iban a comentar y es en el despeje de f de y. Sí, en el despeje de f de y, aquí esto queda 1. Sí, me acabo de fijar. Y la forma en la que me fijé es, de hecho, la forma adecuada con la que hay que fijarse. Y es porque justo les iba a comentar de que lo más fácil es comprobar de que esto cumple la condición inicial. Y cuando justo lo comprobé me di cuenta de que no, quedaba 3. Entonces, ahí identifiqué el error, que era, estaba, así lo había planteado, e intenté verificar la condición inicial, vi que no cumplía, y pues me doy cuenta de que el error está en el despeje aquí. Aquí es 1. Entonces quedaría así. Y ahora sí, podemos verificar que la condición inicial sí se cumple. Y que era solución, ni siquiera hay que verificarlo ya, porque lo tomamos de la solución general. Y la solución general ya sabíamos que iba a de que satisface la ecuación diferencial. Ok, ahora variemos un poquito estas condiciones iniciales porque suceden cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si, o en el ejemplo 2.3, en el cual nosotros tenemos que la condición inicial es otra, es en este lugar, considere en lugar de la condición inicial anterior, esta otra. Y ahora es u de x, igual a 2. Es prácticamente la misma condición inicial, solo que en lugar de 1, y es x, x.
En este caso, lo que sucede es que tenemos prácticamente lo mismo de antes, solo que va a cambiar ahora la curva inicial. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, ahora la curva inicial es x, x, o sea, sería aquí. Esta es gamma. Que igual a x y el dominio de, o el dominio de la función u es este. Entonces, resolvamos así, a ver qué encontramos. Igual que antes. Ya voy a ahorrarme un poquito lo de escribir. Tomamos la solución general porque ya pues fue explicado antes. Entonces partimos de u de x, y igual a esto. Más 1. Le aplicamos la condición inicial, que ahora es x, x. Entonces x se queda como está y y es igual a x. Entonces nos quedaría f de 1 entre x más 1 igual a 2. Entonces lo que nos queda aquí es que f de 1 sobre x es igual a 1. Otras palabras, que f de 1 sea igual a x. Pero esto debe de cumplirse para x mayor que 0, porque ese es el dominio en el que estamos trabajando. Pero eso no se va, eso no va a ser cierto. Porque este valor f de 1 no puede tener una cantidad infinita, ni siquiera 2, pero no puede tener una cantidad infinita de valores. Eso contradice el concepto de función. Así que esta contradicción que se genera aquí, esto no es posible, esa contradicción que se genera ahí surge de suponer indirectamente que había una solución para esta condición inicial. Entonces la conclusión es que, por lo tanto, no hay solución. Entonces, con esa condición inicial ya no hay solución. ¿Ok? Y hay otro ejemplo más que es muy parecido. 2.4. Y considere ahora la siguiente condición inicial. Y es muy parecida a la del ejemplo 2.3, u de x, pero en este caso igual a 1 en lugar de 2. Entonces aquí realmente tenemos el mismo esquema de la vez anterior, así que esta vez no lo voy a dibujar, que es exactamente el mismo, la misma curva, mismo dominio y mismo todo. Solo cambia el valor que le dimos a u. Entonces aquí tenemos u de x, y igual a esto. Aplicamos la condición inicial, nos queda que uxx es igual a f de 1 entre x. Y perdón, esto era igual a 1, aquí me faltó. No, no, no. Aquí sí es igual a 1, más 1. Y aquí sí es igual a 1 porque aquí ya cumple estamos sobre la curva inicial. Entonces de aquí despejamos y nos queda que f de 1 es igual a 0. Ya despejando todo. Ok, y realmente eso es algo factible. Podemos perfectamente construir una función de tal manera que al evaluarlo en 1 sea igual a 0. Por ejemplo, logaritmo de x menos 1, x cuadrado menos 2x más 1, y así. Podemos construir, de hecho, infinitas funciones que cumplan esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Es decir, ¿qué estamos poniendo de condición?
Pues realmente aquí la solución del PBI es que hay infinitas soluciones. De la forma u de x, y igual a esto de aquí, donde f de 1 es igual a 0. Y ya está. Eso sería nuestra conclusión ahí, que hay infinitas soluciones que tienen esa forma, pero se pide que f de 1 sea igual a 0. Entonces sigue siendo infinita, pero ya no es tan arbitraria que digamos. ¿Ok? Y vamos a ver. Ahora, una pregunta rápida, meramente textual, o mejor dicho, teórica. ¿Por qué aquí sí podemos encontrar solución y en estas dos no? O mejor dicho, en este segundo ejemplo, determinamos que no hay solución y en el otro que hay infinitas. O sea, ¿qué pasó entre el primer ejemplo y los otros dos? Y es que esta curva de aquí, esta curva inicial, realmente intersecta de forma transversal a todas las curvas características. Entonces ahí tenemos que subir un poquito. Las curvas características, ¿cuáles eran? Eran estas de aquí. Esto de aquí es la curva característica. Bueno, de hecho, sí es la curva característica, pero es mejor verlo de esta forma. Voy a poner aquí con este color. Esto de aquí es la curva característica. ¿Y qué forma tienen esas curvas características? Son rectas, ¿verdad? Rectas que pasan por el origen. Cuál recta sea va a depender de la constante c, pero son rectas que pasan por el origen. Entonces, la diferencia entre la primera condición inicial y las otras es que esta curva inicial intersecta realmente a todas las características de forma transversal. Si usted pone una característica, si son rectas que pasan por el origen, las intersecta todas. En cambio, en esta de aquí, esta curva y igual a x no intersecta todas las características. De hecho, es una característica y igual a x. Y lo mismo sucede en la otra, porque tiene el mismo diagrama. Entonces, eso realmente es lo que está generando que pueda o no haber solución, que la curva inicial es una característica. Si la curva inicial no es una característica, tenemos asegurada una solución y es única para el problema, para el PBI dado. Pero si nuestra condición inicial está hecha sobre una curva característica, como es el caso de aquí, eso puede que tenga infinitas soluciones o que no tenga ninguna solución. ¿De qué va a depender? De si hay o no contradicción al momento de encontrar la función arbitraria. Solamente de eso. ¿Ok? Entonces, una cosa a tener en cuenta cuando ustedes resuelvan un problema de valor inicial es ver si la curva inicial es una característica o no. Si no lo es, usted ya sabe que va a encontrar solución única. Y si es una curva característica, puede que no encuentre o que encuentre infinitas. Entonces, con esto, ¿cómo vamos? Bueno, con esto vamos a quedarnos por hoy. Mañana vamos a ver cómo se aplica el método de las características, pero en lugar de ecuaciones diferenciales lineales, vamos a ver cuasilineales. Es en esencia lo mismo, solo que hay una pequeña variación ahí, pero bastante parecido. Ahí lo vamos a ver el día de mañana. Pero antes de eso, lo que voy a hacer es que le voy a traer otro ejemplo más.
para no quedarnos solo con uno. Vamos a hacer otro ejemplo de esto. Lo voy a tomar del libro de Ting y Yu, que es el otro que le subí. Y luego vamos a ver para cuasilineales. Ese es el plan para mañana. Entonces, por lo demás, no sé si hay alguna pregunta con lo de hoy. Ok, entonces vamos a quedar aquí. Seguimos mañana. Que tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Buena tarde. Entonces. Buenas tardes.